Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día les quiero traer mis dos primeras nukes del año. Ayer ya retomamos lo que es el juego y ya salieron rápidamente las primeras dos nukes del año. Una partida es un tanto normal, una partida, vamos, no tan interesante, pero con una nuke que apenas se alcanzó a explotar. Y la segunda, de verdad, tienen que ver esta partida. Señora remontada que nos metimos ahí, pero de verdad increíble y con nuke incluida. Básicamente 130 puntos de diferencia nos llevaban, era una partida prácticamente perdida y de la nada activamos el Ultra Instinto y remontamos, pero de verdad tienen que ver esta partida. Casi casi como por ahí dijeron, una Guara Classic, pero a la inversa, porque al Guara se la aplicaron, nosotros la aplicamos, pero una partida así de intensa y de diferencia de puntos. Pero bueno, yo les voy a dejar la clase que utilicé en esta partidita porque estoy seguro que me la van a preguntar. Es esta, ¿sale? La primera partida es la de la remontada, la segunda fue la primera nuke, pero las invertimos para que vean primero la interesante, ¿sale? Nos vemos en un siguiente video, chavos. Coméntenme acá abajo qué les pareció estas partiditas, esta remontada. De verdad, estuvo epicarda. Pero bueno, nos vemos en un siguiente video, chavos. Cuídense mucho, por parte de todo. Ahora sí. Usted ahí nos puede escribir. Ya también andamos en ese rollo nosotros, ¿vale? Gracias, senpai, por esos Lucky en serio. Muchas gracias, hermano. Te agradece un chingo. ¿Tú crees que la FAR se mete 300? Ahora le van a dar buff, multiplicador daño de pecho 1 a 1.7. Lo malo es que le van a quitar el alcance. Según yo, le iban a quitar uno de alcance y creo que en su segundo rango. O sea, era algo mínimo que ni se iba a notar. Gracias ahí, senpai, por esas banderitas de México y esos lookies, hermano. Gracias, gracias. Senpai vendió un riñón. Hola, Esau, ¿cómo estás? Así. ¿Qué te quedas hasta mañana? Dice. No creo. No creo. Y buena mollera. Simón Isaac. Van a bufear. La FAR. Va a ser un ajuste. Gracias, senpai, por esas banderitas de México. ¡Ay, perro! Gracias, gracias, bro. En serio, muchas gracias. ¿Cuándo se va Ground Mítica? Ground Mítica ya no falta mucho, ¿eh? Yo le estimo una semana más. Yo le estimo, sí, como una semana más. Ya, ya está nada. Simón Ardillita. Dani, ¿quién te gustaría? ¿Quién te gusta cómo juega con Sniper de LATAM? Un Saucy, güey. Un. Espada, güey. La espada está en la verga. Gracias, Day Senpai, por todas las donaciones, hermano. En serio, muchas, muchas gracias, bro. Se agradecen un chingo. Se salió ese, güey. Vamos a hacer spawn. Ya me vio. No mames. Verga, nos quedamos. Con uno menos. Y de esa madre. Y pato esquineando un poco. Voy a tratar de llegar ya por aquí y espaldear que están todos. No mames. Ya me estaba apuntando ese vato. Dale, verga. Espaldas es una vergota. Sí, demasiado, bro. Demasiado. No, yo creo que ahora sí, en este mapa sí o sí voy a tener que utilizar otra arma. Pero como algo así. ¿Qué onda, Gazook? ¿Cómo estás? Simón Stone. ¡Qué madre! ¡Ay, perro! ¿Suma alguien o no suma nadie? Ya cambió. Vamos por acá. Por acá, por acá. Trae Puri. Está que han avanzado. Aquí. Nice. El Puri ahí abajo. Está de ese lado, abajo. Aquí. Me lo chingo. Nada, pensé que tal vez alguien se iba a sumar. Y no nadan. Y El nada 7 de por enero allá. anuncian el ROG8, espero esté chido. Esta vez sí me iré por el último. Buena. Sí, venía caminando, caminando. Sí, me imaginé que tal vez uno le iba a dar toda la vuelta. Y. A ver, espérame, mi bro. Ahorita lo leo bien.
Deja, intentamos ponernos traijarcillos para alcanzarlos. Pues ya nos sacaron mucha ventaja. Bien. Ya, siguiente, siguiente, colega, siguiente. Pero mátalo. Nice. Oh, ahí viene un dron por mí. ¿Qué para el dron? Y arriba. Sí, perfecto. Ya va uno allá con Fury. Lo chingan. Perfecto. Sacamos de esta madre. ¡Uy! ¡Ese hit! Órale, éntrenle, culeros. Éntrenle, éntrenle, la madre, no puedo apuntar por su gas. Y vamos a dejar esto por acá. Sí, a siguiente. Nice. Perfecto. Sube, sube. Perfecto. Nice. ¿Ese vato qué está haciendo el vato de allá de mi equipo? No sé qué está pretendiendo ahí. Pero lo que salga, que lo haga. Y pilas ahí, abro, te van a subir. Ah, van a bajar. Eso. Nice. Y vamos a dejar este por medio otra vez. ¿Será que se remonta? Estamos lejísimos, cabrón, pero lejísimos. Y yo pusheo estos dos. Nice. Vámonos. Nos movemos, nos movemos. Y pilas el puri, pilas el puri. Wey, no mames, está arrasando allá con todo el equipo, cabrón. Deténganlo, no mamen. Y sube. Nice. Esa era mi kill. Pilas el spawn. No mames. Perria, bro. A la verga, bro. Ya no tengo balas. ¡Chu! Cabrón, vamos, 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 entren, 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 siguiente, siguiente, siguiente. Y ahí, siguiente, siguiente, vayan, siguiente, vayan, siguiente, olviden ese. Eso. Nice. Y por abajo. Eso. Me ayudo de su escudo. Dejo esta madre por acá. Del otro lado. No mames, cabrón. Güey, lo que acabo de hacer, güey. No mames. Güey, lo que acabo de hacer en esa partida. Estaban a 7 puntos de ganarnos, y creo que sí 7. Y de ahí saqué LK, ya no los dejé llegar y hasta nuke, güey. Una Guara Special, bro. Una Guara Special, ¡Sí! bro. A la verga, sí me la babé, güey. No sé por ese rozón. Güey, lo que acabo de hacer, cabrón. Lo que acabo de hacer. Sale video, pero tiene que salir video, bro. Güey, es que no sé cómo. Nada más me quité esa arma, güey, porque era para mapa largo. Era para, bueno, o sea, llevaba un mapa pequeño, güey.
Güey, no mames. En el voleibol sudaste chingos de chocopote, güey. Chúpale, Enrique, mamón. Al Ángel, Samir, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya que la aniquiladora solo matará con aniquiladora 10 veces, ya que la aniquiladora es más fácil de matar y sacar nuevo operador. ¿No dijeron que era utilizar 10 veces o era matar 10 veces? Ya para empezar bien el año, ya banearon a Ramos. No, se anda así con el Mamañema. A mí eso sí me sorprendió saber. El Mamañema ya también se compró su Black Magic 9. Ya también se lo compró. Ay, no, hombre. Eso sí, la neta, tengo que decirles que me sorprendió. Fue así de, ¿en serio? ¿En serio? Utilizar 10 veces, vale. Sí, es utilizar 10, no matar 10. Voy a pagar hasta las 12. Yo creo que sí, a las 12 nos vamos a ver. Si pudiera irme antes, me iba antes. Pero no, a las 12 es una buena hora. ¿Qué tal están? Bien, Aguilar. ¿Y tú qué tal? ¿Qué onda, Sabutabait? ¿Cómo estás? Este teléfono no trae manos. Bueno, pero ya va a morir a 120 cuadros por segundo. La verga, la alcanzó a salvar. Quítate. No mames, otra vez el pinche molo. Güey, la aventaron 3 veces, ¿o qué perro? Asiste por ese verde, mi hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Va a manquear a 120, güey. Pero es mejor manquear a 120 que a uno, ¿Para qué se compra el Red Magic 9 si se le va a trabar más que un Alcatel? güey. No, hombre, bro. Nada, el Red Magic 9 debe ir con madres, ¿eh? ¿Crees que vuelva la Fennec mítica? Pues era justo lo que ahorita les estaba comentando. O sea, yo, vamos, el último día que transmití, honestamente, sí me desaparecí del juego como tal. No vi filtraciones, no vi nada. Y hace rato hoy que regresé, o me puse a checar cosillas, fue así de Fennec mítica, tal vez regrese. Y fue así de, ah, chinga, ¿y en qué momento, güey? O que ya regresó, mejor dicho, en Garena. Eso, la neta, sí me sorprendió mucho saber. No me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba. Ojo, gracias Lalo por la suscripción, hermano. Muchas, muchas gracias. Nice. Ya estaba en el Headley esperando el wey. Voy a cambiar arma y jugar a distancia. Porque así con la Venek me la van a ganar prácticamente todas. A la verga, qué orinada le metí. Llego por atrasito. Mátalo, bro. ¿Lo tienes? Eso. No puedo, el chombeado viene insano, bro. Le me arriba, Wizak. Voy, vivo ahí. Y dejo esto. ¿Cómo estás, linda? Bienvenida, saluditos. Le di un tiro de 10 cajas a la Rus y me salió. Qué chido, mi bro. Felicidades ahí por la suerte. Qué chingón, qué chingón. ¿Qué ahora quiere decir eso, Dani? ¿Qué ahora quiere decir cuál? Y. Nice. Perrum. Soy yo, ahora se ve más martirio de lo normal. El martirio yo creo que lo vemos demasiado. Y me caga, la verdad. Ahí arriba. Ya pasó, iba en medio. Perrum. Regresando del trabajo, casi me matan. ¿Y eso? ¿Por? ¿Todo fino? ¿Y esto bien? ¿O qué rollo? Entonces fue por eso que la dieron, ¿será? Pero si hice kills, ya me confundí. Ver cómo cámara lenta, cómo se lo que lean, quién fuera el Dani. Lo del Mamañema. ¿Cómo se lo colean a 120 FPS, bro? ¿Alguien sabe cuánto corre el iPhone 13? De FPS a 60 el iPhone 13. Es lo malo, dispositivo muy caro y limitado, güey. Muy 2015 esa madre para costar tanto. Nada, por allá. Sí, estaba un cabrón allá. Sí, estaba, güey. Nice, Annie. Bueno, dejo esta madre hasta acá. Dos en B, tienes dos en B, bro. Eso. Cerca de avanzado. Dejo esta madre por acá.
¿Tienes las filtraciones para la siguiente semana? No, ahorita no tengo las filtraciones. Supongo que Kira también estaba festejando con su familia y todo eso. Y también no sé. No supo qué rollo. No, Norta, sí, no tengo nada. No sé bien qué rollo, la verdad, que habrás querido decir con un FPS. ¡Ah, quién sabe, bro! ¡Te cueme, bro! Nice, tenía reactor, fue mi imaginación. Tenía otra cosa. Y. Vamos a empujar un poco hacia B. Hacia B, hacia A. Hacer un pequeño spawn trap bonito y coqueto. Chingas. Nice. Te van a llevar A y todos aparecieron allá arriba. Van todos A, todos A. 21 balas. Esa era mi kill, bro. ¿Qué onda, Greg? Feliz año, mi bro. Un abrazote y mis mejores deseos hoy y siempre. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás? Nice mina. Uno allá. Y en A, nuevamente A, nuevamente A. Y vas a tener otro de espaldas, bro. De perros. Creo que llevamos un poco de rachilla, si no me equivoco. Verga. Y que se lleven A. Voy a dejar que se lleven A para que dé más tiempo. Lleven A, llévense A. No, es que el equipo no los va a dejar. Yo voy a pushear un poco entonces. Sí. Nice. No capturen, no capturen, no capturen. No capturen y se alcanza a explotar. No capturen, no capturen, no capturen, no capturen. No capturen y explota. No capturen y explota. Holger, qué cochino. Ah, bueno, la levanté. La primera del año. ¡Shu! ¡Borrum! Ah, huevo que sí. Lo bueno que fui a buscar, si no hubiera valido verga. Nice. La primera del año. ¿Qué tal está la M2? Buena, pero no es meta. Nice. Vino ahí. Colgué, es igual a Nano. ¿Qué? ¡Oh! Tengo un Rock con 7, pero por el trabajo y estudio ya no podré usarlo. ¿Me puedes ayudar a venderlo? Para que no se desperdicie y tiene 3 meses de uso. Verga, Alex. Es que. Híjole, mi hermano. Prestarme a veces para ese tipo de cosas puedo salir perjudicado. Imagínate esto. Consigo vendedor, te depositan y no se lo envías, va a quedar yo con.